¿Cómo están, amigos? ¿Listos para más ofertas? Si es así, entonces chequen esta, ya que Gravity City es un imperdible. Si los suyos son los juegos de plataformas a lo Mega Man o Ninja Gaiden, o cualquier buen título de acción de consolas de la década de los 80s y 90s, les cuento que en él seguirás de cerca a Kai, un solitario héroe de guerra que deberá salvar a la humanidad de la extinción y la opresión. Para tener éxito, tendrá que canalizar su energía en golpes devastadores, realizar combos eficaces y enviar a sus enemigos volando, causando destrucción y caos en el proceso. Todo esto a través de una campaña compuesta por 12 niveles que ofrecen retos y mecánicas muy distintas entre sí. Claro que no se les olvide que los escenarios están llenos de secretos y civiles inocentes. Su misión será descubrirlos, rescatarlos y así desbloquear nuevos poderes. También déjenme contarles que Madshot es un roguelike profundo, retador y adictivo. En él, su protagonista, en su búsqueda por la vida eterna, logró invocar a fuerzas que escapan a todo entendimiento. A raíz de eso, el mal que se ha desatado en todo el mundo solo puede ser diezmado en un abominable y misterioso lugar lleno de oscuridad llamado Cthulhu. Tu deber será infiltrarte en ese peligroso sitio para así tratar de encontrar la redención y la solución a este problema. Lo que más llama la atención de Madshot, aparte de su estilo artístico, es su gameplay, el cual está dotado de mucha versatilidad, tanto así que podrás esquivar, rodar, correr, saltar muros, dar volteretas o balancearte entre cuerdas, todo mientras disparas al mismo tiempo. Lo mejor de todo es su fino control, pues este garantiza momentos verdaderamente intensos. En cuanto a los niveles, solo podemos decirte que en él existe una gran variedad de zonas y cada una de ellas ofrece mecánicas y enemigos excepcionales. Además, también te será posible combinar armas y objetos secundarios para crear tu propio arsenal. Incluso serás capaz de abrir portales para invocar ayudas y recompensas. No sé ustedes, pero a mí me parece genial. Y de los creadores del fantástico Journey, nos llega una obra maestra llamada Apsu, un juego de aventura relajante, contemplativo y sin complicaciones, que busca más bien deleitar a nuestro cerebro con sensaciones de paz y asombro. En él te sumergirás en un mundo oceánico repleto de misterios, lleno de vida y de color, mientras fluyes por el agua de forma divertida y natural, gracias a su fino y sencillo control. Si le das una oportunidad a este título, pasearás por épicos entornos marinos y explorarás bellos ecosistemas acuáticos mientras resuelves acertijos. Si decides descender a lo más profundo del océano, te esperan recompensas, pues ahí yacen antiguos secretos olvidados. Pero ten mucho cuidado, pues el abismo está lleno de peligros. Claro está que en este video no podemos olvidarnos de los títulos de pelea. En ese sentido, y a pesar de que existen importantes propuestas en la consola que lucen muy bien como Mortal Kombat 11 o Samurai Showdown, la realidad es que ninguno es tan espectacular como Dragon Ball FighterZ. Sí, hay que aceptar que cuando se anunció la versión para Nintendo Switch, nadie se esperaba que fuera tan tremendamente parecida a las versiones de PlayStation 4 y Xbox One. Aún así, es claro que faltan algunos detalles y efectos que sí están presentes en las otras consolas, pero la verdad, librar una batalla entre Goku y Vegeta con ese nivel de animación y color en la pantalla de tu Nintendo Switch, sin duda es todo un espectáculo que no te puedes perder. Sigamos con Death or School, una buena propuesta de acción que los fans del anime disfrutarán muchísimo. En realidad estamos ante un hack and slash en 2D que se mezcla con el RPG para darle mucha profundidad y vida a su mundo, a sus personajes y por supuesto a su historia. En Death or School ayudarás a Misako a escapar del holocausto zombie que la tiene a ella y a la humanidad recluida bajo tierra. Una horda de zombies y mutantes arrasó la superficie del mundo, obligando a la humanidad a resguardarse en las vías del metro de Tokio. En esta aventura, Misako conocerá muchos personajes, vivirá momentos emocionantes y descubrirá la verdad sobre este cruel apocalipsis, y tú estarás con ella a cada paso. En fin, yo sé que Death or School no tiene los mejores gráficos y que parece un título de fanservice, pero si le dan una oportunidad, descubrirán un videojuego emocionante, encantador y divertido. Si aún tienen dudas, revisen nuestra reseña para más detalles. Por cierto, ¿estás buscando un roguelike con buenas ideas que tal vez no habías probado antes? Déjame decirte que este título tal vez es el indicado, y es que a pesar de que toma alguna que otra inspiración de Binding of Isaac, la verdad es que ofrece una mecánica que te dará un buen bofetón. En pocas palabras, sacudirá tu sistema, ya que como sabes, en un roguelike la barra de salud es tal vez lo más importante, pues tu objetivo es llegar lo más lejos posible antes de perder, ¿no? Ya que si lo haces, todo tu progreso se pierde y hay que comenzar de nuevo. Pero en Revita, tu salud es la moneda más importante de este videojuego, y con ella es que obtendrás las mejores reliquias disponibles con las que hacerte más poderoso o habilidoso, y con suerte junto a ellas llegar un poco más lejos en cada partida. Esta simple premisa crea una adictiva mecánica de sacrificio y recompensa que cambia el gameplay, y si a esto le sumas que Revita es un gran videojuego de disparos a doble stick y que cuenta con horas y horas de contenido y secretos, pues se convierte en un indispensable. Eso sí, empieza un poquito lento, pero créeme, te va a encantar. Oye, ¿qué pasa si mezclas F-Zero con combates, acción y obstáculos? Pues obtienes a The Next Penelope, un emocionante videojuego de carreras de ritmo frenético y lleno de armas que te enganchará al instante. Su música es genial, sus modos de juego te sorprenderán y su historia no te soltará hasta que superes cada fase.
Algo que me encanta de él es que si bien al principio puede parecer un golpazo de confusión ya que sus controles no son convencionales y su mezcla de mecánicas es demasiado para tu cerebro, una vez que hace clic contigo no hay vuelta atrás, pues se vuelve súper enviciante e innovador. Eso sí, The Next Penelope es un título difícil, así que siempre recuerda este consejo. Ten cuidado con su sistema de habilidades, pues te harán poderoso, pero al mismo tiempo puede costarte muy caro. Continuemos con The Talos Principle, tal vez el mejor juego de acertijos de la última década. En serio, hablamos de una obra maestra a nivel de Portal. En él tomarás el papel de una inteligencia artificial que se encuentra en una simulación que la coloca en las ruinas más grandes de la humanidad. Pero eso no es lo más importante, ya que conforme vamos resolviendo los rompecabezas y estos van aumentando de dificultad, es que seremos testigos de cómo la máquina se embarca en un viaje existencial muy profundo. Tanto es así que buscará saber quién es, cuál es su propósito y cuál es la razón de vivir en un mundo condenado. Si este género es lo suyo, no duden y pruébenlo, pues tiene más de 100 niveles en un mundo no lineal en el que pueden resolver los problemas a su manera. Si se deciden a probarlo, platíquenos qué les pareció. Y no crean que nos hemos olvidado de Retro City Rampage, sin duda uno de los juegos indies más venerados y reconocidos que existen. Si les gustó su secuela, Shakedown Hawaii, este les va a encantar todavía más, pues la aventura que les presenta está llena de divertidas parodias y homenajes, asunto que te mantendrá sorprendido e interesado de principio a fin. Aunque no lo crean, el mundo de Retro City Rampage está plagado de tiendas, minijuegos, desafíos y un montón de cosas por hacer. Por ejemplo, hay más de 60 misiones principales y 40 desafíos tipo arcade. Incluso las armas, muy originales por cierto, cuentan con potenciadores o power-ups que te van a divertir muchísimo, tanto que no querrás soltar tu consola durante todo el fin de semana. El siguiente videojuego del que voy a hablarles es un gran tributo a Super Meat Boy o Celeste, pues cuenta con plataformas milimétricas que se superan con impulso e inercia. El asunto es que Mo Astray es una obra que va mucho más allá. Para empezar, cuenta con una oscura historia de ciencia ficción en donde una siniestra voz te guiará por siniestros entornos. Lo mejor es que los niveles están dotados de ingeniosos rompecabezas en donde deberás emplear sabiamente todas tus habilidades especiales para poder superarlos, o sea que deberás esperar, observar y planificar bien tu camino para poder seguir adelante. Incluso Mo Astray cuenta con batallas contra jefes finales, las cuales te van a sorprender ya que son sumamente originales. No está de más decirte que en su mundo te esperan enemigos bizarros, trampas amenazantes y un ingenioso diseño de niveles. Tanto así que la catalogamos como una verdadera joya oculta. Y vaya sorpresa que nos llevamos cuando descubrimos a Super Punch Patrol. Un título que si eres fan de los beat'em ups deberías probar cuanto antes. En realidad es un super homenaje a Final Fight, aunque irónicamente se juega más como Street of Rage 2. Y es posiblemente ahí donde radica su punto más flaco para algunos, pues a pesar de que estamos ante un videojuego moderno, no ofrece mecánicas nuevas. En cambio, sus movimientos y combos son básicos como los que se veía en el género durante los años 80s. Algo que se traduce en una obra simple, pero con un muy buen reto. Además está casi regalado, así que no puedes hacerle el feo. Lamentablemente se me acabaron las recomendaciones por hoy, pero ya estamos preparando muchos videos más llenos de sorpresas. Para no perdérselos, suscríbanse a este canal si aún no lo han hecho, y si ya lo están, activen la campana de notificaciones. Nos vemos en la próxima.